variado recital de música de tema de película hasta cuarteto. Después vamos a hacer un cierre con San Lorenzo, donde hay un relentando, ¿no es cierto? Y los chicos ya en la fanfarrita se paran. Es un espectáculo que ellos lo hacen siempre, así que va a salir extraordinario. ¿Hace que la banda juvenil se está preparando? Bueno, yo tengo chicos de este año, en febrero, tengo 19 chicos que están integrando ahora la banda, o sea que de ellos hay un esfuerzo tremendo en querer aprender su instrumento para poder encontrarse en este lugar. Pero la banda ya tiene del año 83, que ya venimos con la banda encarrilada, participando en todos los eventos que se lo ha solicitado. ¿Entre qué edades oscilan los que participan de esta banda? Bueno, acá yo tengo chicos que ya hace más o menos 6 años, 7 años que están. Bueno, tengo desde los 8 años hasta los 19. Esta grilla de espectáculo que está haciendo el gobierno en la provincia, en el cual yo agradezco que hayan invitado a la banda infantil juvenil, porque acá han habido grosos músicos y están viniendo, y la banda que no es profesional, que es una banda de principiantes, que esté participando a lo mismo que lo están haciendo ellos.